Pues aquí estamos tomando este video hoy, 8 de abril del 2023. Aquí nos trae el buen Esteban a conocer la ruta norte. Hay un saludo para este video, Esteban. Hola, hola. Con todo vamos para arriba. Eso es todo, mi Esteban. Saludos, jefazos. Mucho gusto. Saludos. Cuídense. Gracias. Saludos, amigo. Eso, le. Así es como nos encontramos hoy. Ahí estamos, mi Jacobo. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, vamos. Va a comenzar la aventura, ¿verdad? Vamos a conocer la nueva. Vamos a conocer, gracias a Dios. Hermoso bosque aquí del Ciclaltepe. Aquí del lado de la cara norte. Aquí nos trae a la expedición el buen Esteban. Hay un saludo, mi Esteban, para el video. Saludos. Eso, mi Esteban, gracias. Saludos, Jacobo. Hay un saludo, jefe, para que salgan acá en el video. Eso, jefe. Saludos, amigo. Eso, le, para que tengamos los recuerdos aquí. Gracias. Buenos días, raza hermosa. Aquí nos encontramos saliendo del laberinto a las 2:48 de la mañana de hoy, 9 de abril del 2023. Gracias a Dios. Saludos, aquí van llegando los alpinistas. Saliendo del laberinto, saludos. Vamos a tomar un 5. Vamos a grabar aquí al chico. Un saludo para el video, jovenazo. Puro. Échale el hielo. Échale el hielo. Claro que sí. El método de Wim Hof. Felicidades, así como vienes. Todo mi respeto para a como vienes, sin ropa, subiendo. Aquí está mi equipo, gracias a Dios. Aquí está mi equipo. ¿Qué onda, mi Jacobo? Saliendo del laberinto, Jacobo, a las 2:48. ¿Qué onda, mi Esteban? Hola, hola. ¿Cómo vamos, Esteban? Gracias por el trayecto. ¿Dónde está mi buen Efraín? Eso es todo, mi Efraín. Saludos, Efraín. Aquí vamos. Felicidades, Efraín. Gracias a Dios, así es. Así nos encontramos subiendo el majestuoso volcán Ciclaltepe. Otro video más que se los hace llegar su amigo El Raza. Gracias a Dios, llegando al glaciar Jamapa. Estamos al inicio del glaciar. Aquí están todos los alpinistas preparándose, colocándose sus crampones. Otros vienen ascendiendo. Son las 4 de la mañana, señores. 4 a.m., gracias a Dios. Vamos a entrar al glaciar Jamapa. De la mañana hoy, 9 de abril del 2023, escalando el glaciar Jamapa del majestuoso volcán Ciclaltepe a las 6 de la mañana. Gracias a Dios, ya estamos muy avanzados. Un saludo aquí para mi gran guía Esteban. Saludos. Eso es todo, Esteban.
Vamos, Jacobo Ramos. Eso es todo, mi Jacobo. Y miren qué imponentes vistas nos está regalando la naturaleza. Este hermoso amanecer aquí en el glaciar más alto de México, Volcán Citlaltepe. Algo muy interesante que les vamos a mostrar, estamos a unos metros de las grietas del Citlaltepe. Ahí se ve la grieta, espero que la aprecien. Ahí está la grieta, ahí baja la grieta, las grietas famosas que tiene el Citlaltepe. Y miren qué hermoso glaciar. Este video va muy dedicado para mi hija Deifilia Juárez Ramírez y mi esposa Silvia Ramírez. Espero que les guste. Saludos, mi gente hermosa. Gracias a Dios, conociendo la ruta norte, el glaciar Jamapa. Bien contento y agradecido con la vida por estos regalos que la naturaleza nos manda, y agradecido con Dios por permitirme estar aquí. Gracias. ¿Qué onda, mi raza bonita? Aquí nos encontramos desde el hermoso glaciar Jamapa, Volcán Citlaltepe. Aquí vamos, glaciar Jamapa. Gracias a Dios. Gracias a Dios, vamos. Desde el hermoso glaciar Jamapa. Aquí nos encontramos. 9 de abril del 2023. Ahí se encuentra nuestro guía Esteban Jacobo Ramos. Ánimo, Efraín. Y ahí se aprecia toda la gente haciendo cumbre al majestuoso Citlaltepe. Gracias a Dios. Así es como estamos viviendo estos hermosos momentos aquí en el glaciar Jamapa. Y como deben de saber, se los hace llegar este video su querido amigo Fortino Juárez, el Raza. Ahí para todos mis seguidores. Qué hermosos regalos nos da la vida, gracias a Dios. Encontramos en el campamento de Perla Tijerina. Aquí está, la pasamos a buscar, pero no se encuentra, seguramente anda en cumbre. Así es como nos recibe este majestuoso clima. Gracias a Dios, se logró la cumbre en el hermoso Citlaltepe. Hoy, 9 de abril del 2023. Gracias a Dios. Ahí viene mi equipo haciendo cumbre. Gracias a Dios, la última recta. Lo están logrando, señores. Gracias a Dios. Se logró la cumbre, señores, se logró la cumbre. Felicidades, Esteban. Ese es mi equipo, ese es mi guía, Esteban. Ahí está. Felicidades. Felicidades, Jacobo. Una cumbre más. Gracias a Dios, gracias a Dios. Ahí viene
el otro integrante de nuestro equipo. Felicidades, mi estimado Efraín. Eso es todo. Gracias a Dios, se logró la cumbre. Gracias. Martino Juárez, te mando un saludo, un abrazo grande desde cumbre y todas las mejores de las vibras. Queremos con Belita a ver también aquí, a traerte algo. Pasamos al acampamento, pero no te encontramos. Ah, me subí, es que está un poquito frío, ahí está todo escarchado. Subí a tomar el sol. Muy bien, Perla, felicidades. Así es como se aprecia hoy, lleno de neblina, el majestuoso cráter. Hoy, 9 de abril del 2023. Otro video más que se los hace llegar su amigo Martino Juárez, el Raza, aquí desde la cumbre más alta de nuestro bello México, Volcán Citlaltepe. 5,636 metros sobre el nivel del mar. Se logró la cumbre, gracias a Dios. Se conquistó Glaciar Jamapa. Saludos, Perla Tijerina, ¿cómo te encuentras? Bien. Platícanos un poco de tu travesía aquí en la cima del Citlaltepe, ¿cómo has estado? Pues bueno, mi reto con carga altura consiste en durar 32 días en la cima. Bueno, estoy a 15 metros de la cumbre por seguridad. Este es mi día 21, me faltan 11 días para bajar. Me siento muy bien, muy contenta, muy entera, muy feliz, muy en paz conmigo. Y muy agradecida con todos ustedes porque cada que suben y me suben algo es poner un granito de arena para este reto. Así que este reto es de todo. Órale. Saludos, Perla. Que estés de lo mejor. Hoy nos encontramos grabando aquí desde la cumbre más alta de nuestro México, Volcán Citlaltepe. Este video va muy en especial para nuestro chofer que nos trae por la ruta sur. Fari Juárez, ahí de Santa María Techachalco, Puebla. Ahí está tu saludo, compadre Fari. Ahí está la hermosa vista al cráter. Así es como nos recibe este día 9 de abril del 2023. Ahí está, estamos en la cumbre, señores. Gracias a Dios, estamos en la cumbre. Bendito, bendito Dios. Saludos al guía que nos trajo Tehuacán, Puebla. Saludos. Saludos, Torre Fari. Eso le. Ahí está tocando más machine celulares. Gracias a Dios está cumpliendo el objetivo. Estamos bajando por la ruta sur, por el Arenal. Ya estamos cerca del albergue a las 9:30 de la mañana. Gracias a Dios estamos descendiendo a una velocidad increíble que nos trae aquí el Jacobo corriendo para evitar las piedras, ya que casi nos golpean unas nuevamente ahí en el Arenal. Vamos, Efraín, sí se puede. Ya estamos aquí en los crestones, gracias a Dios. Hoy, 9 de abril del 2023, ya estamos llegando al refugio Fausto Gomar a los 4,460 metros. Subimos por la norte desde el pueblo de Hidalgo, una travesía, toda la área de los nidos, laberintos, glaciar Jamapa, y ahorita estamos realizando el descenso por la ruta sur. Gracias a Dios, vamos a caminar hasta la pluma, ahí nos espera nuestro transporte. Gracias a Dios, terminamos de hacer el descenso. 10 de la mañana.
Ahí está el imponente y majestuoso Ciclaltepe. Gracias a Dios lo logramos. Subimos por la ruta norte y bajamos por la sur. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos en el albergue de la cara sur. 4460 metros sobre el nivel del mar. Gracias a Dios, llegamos al otro albergue. Como han de saber, este video se los hace llegar su querido amigo El Raza, aquí desde la ruta sur. Gracias a Dios estamos terminando de hacer el descenso aquí de la ruta sur. Y ahí vamos. Ahí vamos avanzando. Ya han decaído los ánimos, pero ahí vamos. Bajamos toda la ruta sur del Ciclaltepe. Gracias a Dios. Subimos por la ruta norte, desde Hidalgo, toda la ruta norte, y ahorita descendimos por la sur. Y nuestro transporte hay que caminar porque nos vienen a recoger hasta la pluma que divide los caminos para la sierra donde está el telescopio milimétrico y hacia el volcán. Así que fue una travesía larga, puro caminar, puro deporte extremo de alta montaña. Otro video más que se los hace llegar su amigo Fortino Juárez, El Raza.